Buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Es un gozo verles una vez más en esta ocasión, en este día del Señor tan precioso y en este nuevo lugar que tenemos la oportunidad de utilizar en esta ocasión para la grabación, la propiedad de la hermana Marta, que en su momento, si pueda mirarnos allá donde está, en los estados, sepa que desde su propiedad es que estamos grabando en esta ocasión, así que también ella está colaborando con el Señor en la diseminación de su palabra. En las ocasiones anteriores estuvimos tratando en cinco secciones, si no recuerdo mal, uno de los atributos de Dios, o por lo menos estudiando parte de eso, porque cada uno de los atributos de Dios es tan profundo como Él mismo, y solo podemos raspar un poco, por lo menos parte de lo que hay revelado para nosotros. Estuvimos viendo un poco acerca de Dios como Dios, el autor de la vida, Dios como el creador. En esta ocasión estaremos tratando otra cantidad de secciones en las que está dividida esta parte, bajo el título Dios el Santo, Dios el Santo, siempre en la serie Conociendo al Creador. Para los que gustan anotar, mientras les hacemos llegar el material en texto de todo lo que exponemos en el video, pueden anotar entonces, en ese caso, capítulo 2, Dios el Santo, primera parte. Capítulo 2, Dios el Santo, primera parte. En el capítulo anterior ha quedado definido que Dios es el autor de la vida, el creador como tal, creador de la naturaleza, que de paso en esta ocasión podemos disfrutar en una forma especial. Si escuchan algunos ruidos, son ruidos de chicharras, el ruido del río que está al frente, que nos recuerda a nuestro maravilloso creador. Él es el creador como tal. Su propia naturaleza como autor de la vida es opuesta o contraria a la muerte. Y esto es así debido a que la muerte es el fruto, el resultado del pecado. Y el pecado es lo contrario, lo opuesto a la naturaleza de Dios, porque Él es santo. En tal caso, nos encontramos ante una paradoja, una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción, a veces aparente. ¿Y dónde está la paradoja aquí? Veamos. Dios es la vida, como vimos en todas las secciones anteriores. Su naturaleza es lo opuesto a la muerte. Es contraria a la muerte. Donde Él está, no puede haber muerte. Un ejemplo bíblico, Lázaro de Betania. Le es anunciado a Jesús que su amigo Lázaro está muy enfermo, próximo a morir. Conocemos la historia. Jesús entonces no acudió a sanar a Lázaro de su enfermedad. Se le comunica luego, después de un poco más de dos días, según Juan 11:6, al llegar al lugar donde vivía Lázaro, que éste había fallecido. En realidad, el registro bíblico nos dice que ya tenía cuatro días de muerto, Juan 11:17. ¿Por qué actuó Jesús así? ¿Por qué no se apresuró para evitar que Lázaro muriera? Hay por lo menos dos razones.
Buena, porque al resucitar a Lázaro les daría una de las mayores evidencias de que él era el Mesías, el enviado de Dios. Dos, porque si él hubiese acudido hacia donde estaba Lázaro enfermo, Lázaro no hubiera podido morir. La presencia de Cristo, el autor de la vida misma, hubiese hecho imposible que Lázaro muriera. La muerte no puede darse en su presencia. En palabras de Elena G. de White, si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejercitase su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte. Estamos citando del Deseado de Todas las Gentes, la edición de 1940, página 487. La muerte no puede darse en presencia del autor de la vida. Es de mucha importancia que entendamos esto. La muerte no puede darse en presencia del autor de la vida. ¿Y dónde está la paradoja de la que les hablo? En el hecho de que, sí, la muerte no puede darse en presencia del autor de la vida, pero al mismo tiempo, la presencia del autor de la vida produce muerte a la misma muerte. Es decir, ante la presencia del autor de la vida, no puede darse, no puede producirse la muerte. Pero si ésta ya existe, ante la presencia de Cristo, desaparece y se extingue. En el caso de Lázaro, tenemos el ejemplo en los dos sentidos. En su ausencia, la muerte se dio, tuvo lugar. En su presencia, la muerte deja de ser. Tiene que dar lugar a la vida, que es Cristo. Y así lo demostró ante los otros muertos con los que tuvo contacto. Inmediatamente volvieron a la vida. Ejemplos. El hijo de la viuda de Naim. Lucas 7, 11 al 17. El verso 14 dice, y acercándose, tocó el féretro. Después de eso, el muerto volvió a la vida. Es que la muerte no puede permanecer mientras entra en contacto con Cristo, que es la vida. El otro ejemplo es el de aquellos que resucitaron con él en su resurrección. Cuando fue sepultado como humano, el autor de la vida, desde su naturaleza divina, que no murió, al tener contacto con los que estaban en el territorio del enemigo, la muerte, estos resucitan. ¿Y por qué no resucitaron todos los muertos en Cristo en esa ocasión? Porque en el plan de Dios cada resurrección tiene su hora y su propósito. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 23. Y por la misma razón por la que tampoco mueren todos los pecadores rebeldes, impíos, incrédulos, que tuvieron contacto con Cristo. Todo debe ser en su hora y en su lugar con su respectivo propósito. Y es así para que los que contemplaban la crucifixión de Cristo no fuesen fulminados por su presencia. La gloria de Dios tuvo que esconderse en la oscuridad. Por eso hubo tinieblas. O como lo expresara Elena G. de White en La verdad acerca de los ángeles, capítulo 16, la página 209 en la edición digital. El Padre,
junto a sus ángeles, se escondía en la espesa oscuridad. Dios estaba junto a su Hijo, sin manifestarse a Él ni a ningún ser humano. Ahora escuchen. Dice, si un rayo de gloria y su poder hubiera penetrado la oscura nube, todos los espectadores hubieran sido destruidos. Captamos lo que hay ahí. No solamente los pecadores rebeldes. Todos los espectadores, dice, hubieran sido destruidos. Repito la cita completa. El Padre, junto a sus ángeles, se escondía en la espesa oscuridad. Estamos hablando de la ocasión de la crucifixión de Cristo. El Padre, junto a sus ángeles, se escondía en la espesa oscuridad. Dios estaba junto a su Hijo, sin manifestarse a Él ni a ningún ser humano. Si un rayo de gloria y su poder hubiera penetrado la oscura nube, todos los espectadores hubieran sido destruidos. Volviendo a nuestro punto, la muerte no puede darse en presencia de la vida, pero a la vez, si hacen contacto, la vida extingue a la muerte por la propia naturaleza de ambas entidades. No pueden existir juntas en el mismo lugar. En palabras del profeta Isaías, Isaías 9:8a, destruirá a la muerte para siempre. O como lo expresara el profeta Oseas, Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Notemos algo muy importante a entender aquí. No es un acto directo de Dios el que destruye o mata pecado y pecadores rebeldes, sino su presencia misma, en la que es imposible que el pecado y la muerte subsistan. El texto dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Notemos que no dice, yo te mataré, aunque la mata. El texto dice, yo seré tu destrucción. No dice, yo te destruiré, aunque la destruye. ¿Estamos entendiendo el lenguaje del profeta? Dios mismo, su propia naturaleza, es la muerte y la destrucción del pecado y de la muerte. Al contacto con su presencia, pecado y muerte se extinguen automáticamente, inevitablemente. Ambas naturalezas se repelen. Y a su contacto, la buena extingue a la mala, sin necesidad de ninguna acción voluntaria u acto propio de Dios mismo. Precisamente porque esto es así, es que el Dios Santo decidió ocultar su gloria en la persona de Jesucristo para no fulminar a los que quería salvar. Porque si presentaba ante ellos su gloria, los fulminaba al instante. Él veló su gloria en Jesucristo por amor a ti. La encarnación de Cristo es un acto de misericordia del Dios Santo, porque además de santo, es amor. En este sentido, algunos han interpretado mal a Dios en lo que atañe a la destrucción final del impío rebelde. La pregunta que ha surgido, entre otras, es la siguiente. Si Dios es amor, como la Biblia dice, ¿por qué entonces, si el amor implica libertad, y en mi libertad yo he decidido no estar a su lado, no vivir la eternidad con Él, no me deja morir y ya? ¿Por qué, si muero perdido, tiene que volverme a resucitar tan solo para destruirme quemado? ¿Cómo puedo entender que eso es amor? ¿Acaso lo es? La respuesta a esta serie de preguntas es en sí
el contenido del segundo capítulo de nuestro estudio. Así que dejamos hasta aquí la introducción al mismo y entramos de lleno en él. Iniciemos con una pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué su presencia mata, destruye? Lo mismo que necesitamos entender para contestarnos a satisfacción esta inquietud acerca del carácter de Dios. Precisamente lo que necesitamos entender para eso es a lo que nos dedicaremos a partir de este momento. Y para eso trataremos de intentar comprender un atributo de Dios esencial, básico, fundamental en su naturaleza, que es la santidad. Dios es santo. Si no lo fuera, no puede ser Dios. ¿Por qué esto es así? Porque es esencial que Dios sea santo para poder ser Dios. ¿Y qué relación tiene esto con la respuesta a las preguntas últimas? Necesitamos, para comprender esto, manejar el significado correcto del término santo. ¿Qué significa santo? En los diccionarios y léxicos seculares, con pocas variaciones, lo que vamos a encontrar como significado del término santo va a ser comúnmente perfecto y libre de toda culpa. Eso es lo que vamos a encontrar en los léxicos seculares. Perfecto y libre de toda culpa, con una u otra añadidura allí, pero en esencia eso. Perfecto y libre de toda culpa. Los diccionarios bíblicos nos ayudan un poco más al explicarnos que la referencia es a lo que es sagrado y separado de lo común. Y además se refiere al alejamiento de todo lo que contamine. Ese es, se nos dice, el significado de santo o santidad. Y comúnmente ese es el sentido que manejamos para el término santo. Pero aunque es cierto que todos estos matices están implicados en el término santo, si podemos sintetizar el significado por las explicaciones dadas por algunos diccionarios y léxicos, tendríamos que santo es sinónimo de apartado de lo común y del mal. Y en tal caso, tendríamos un problema en cuanto a Dios como el santo. ¿Cuál es el problema? Si solo significa eso. El problema sería que si santo puede sintetizarse simplemente como perfecto en cuanto apartado del mal, separado del mal, libre de toda culpa, entonces, ¿cómo estaba este atributo de Dios antes de que existiese el mal? Si santo tiene que ver solo con apartado del mal, separado del mal, entonces, ¿en qué sentido era Dios santo antes de que existiera el mal? Podemos ver la problemática del asunto. Todos los atributos de Dios son eternos, es decir, desde siempre, como Él mismo. Por lo tanto, Dios es santo desde siempre, aún antes de que existiese el mal. Y en tal caso, ¿qué significa santo entonces, en cuanto a Dios se refiere? F.J. Pop, en su obra Palabras Bíblicas y sus Significados, lo explica de una manera muy sencilla, muy fácil de entender. Él dice, explicando el término santo, así: las palabras hebreas, de donde viene el término, las palabras hebreas vienen de la raíz Q-D-S-H. Q-D-S-H.
De esta raíz vienen, sigue diciendo él, a el sustantivo codes, santidad; b el adjetivo kados, santo; c el verbo kidesh, que en sus formas conjugadas puede tener varios significados, todas relacionadas con santidad. Por ejemplo, ser puro, ser dedicado, santificar, dedicar, etc. Y luego agrega lo que personalmente considero que es el punto clave para entender el real significado del vocablo santo en cuanto a Dios se refiere. Él dice así: algunos científicos creen que la raíz tiene un significado que se puede expresar con la palabra separación, y explica que no exclusivamente en el sentido de estar separado de, sino más bien, dice él, lo que pertenece a otra categoría, ya que, sigo citándole, sería demasiado negativo, mientras que la santidad es un concepto muy positivo. Si se dice que Yahweh es santo, es porque él es un ser con una categoría propia. Es el otro. Uno encuentra a ese otro y lo que siente entonces positivamente lo expresa con la palabra santidad. Creo que este autor ha dado en el punto y nos provee de un elemento fundamental a fin de poder entender realmente lo que implica santo en relación a Dios. Significa el que pertenece a otra categoría, a otra naturaleza, el que está solo, porque tal naturaleza es única en él. ¿Por qué es única? Porque la naturaleza del creador, del autor de la vida, la naturaleza de todos los demás que le rodean, llámense ángeles, seres de otros mundos no caídos o humanos, es naturaleza de criatura. Y en ese sentido, él está solo, es único, no hay otro como él. Todos los demás en el vasto universo fueron hechos por él, por su poder y por su amor. Él es santo, significa entonces, en el sentido más profundo del vocablo, él es único. Su naturaleza es única. Y aquí es donde empezamos a recibir respuestas a las preguntas formuladas un poco atrás en nuestro estudio. Entre otras, si Dios es santo, ¿por qué destruye o mata con su presencia? Pero para ir entendiendo esto como debe ser, primero necesitamos entender algunos asuntos básicos. De paso, la pregunta más bien es, si Dios es amor, ¿por qué destruye o mata con su presencia? Porque es santo. En primer lugar, demos una mirada a la base bíblica para la enseñanza de que Dios en su naturaleza está solo. Es único. No hay nadie como Él ni con Él. Él es el separado por su categoría propia y única. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro, nos dice la Escritura. Nótese que en este primer texto, como la santidad de Dios, a través de el paralelismo hebreo, es comparada con Él en el refugio de Dios. Es comparada con Dios como refugio. Esto es debido a que Dios como santo es alusión a su poder,
Por eso es que es refugio. Él es el santo, que es único porque es el creador. Esto lo confirma el versículo 8, donde se lee, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellos el mundo. Y en el versículo 10 concluye, enfatizando el poder de Dios, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Fue por eso que en la introducción a este canto, Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. En síntesis, este primer texto que estamos mirando en cuanto a Dios como santo, resalta en todo su contexto inmediato que lo que se está enfatizando aquí no es otra cosa que el poder de Dios, que como Él no hay otro, su poder es único. El profeta Isaías, señalando a Dios como único entre todos los dioses, como el único que conoce el futuro, presenta a Jehová hablando por sí mismo también, diciendo, Isaías 41:28, miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo, les pregunté y no respondieron palabra. Y hablando de ese Dios único, con el que no se puede comparar ninguno, dice a los que siguen a dioses falsos y a los propios dioses o ídolos, en Isaías 41:24, he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Es decir, ante Él, que es único, todos los ídolos son nada. Las obras de ellos son vanidad, mentira, y los que las escogen son abominación. La santidad de Dios convierte a la idolatría en una abominación, precisamente porque la idolatría pretende igualar al único con las criaturas. Por eso es que es abominable, porque Él es único, está solo, Él es el santo. Por eso en el versículo 29 dice, he aquí todos son vanidad, refiriéndose a los ídolos y a todos los que lo adoran. Y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. El poder creativo de Dios es resultado, o resaltado más bien, al enfatizar a Dios como el santo, por el mismo profeta, en el capítulo 41, versículos 19 y 20, Isaías, dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel lo creó. Es por eso que el santo es único en su naturaleza, porque es el creador. Y en la misma línea de el poder del Dios único, que se da a conocer como el santo, puede leerse en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. De paso, es curioso que a quienes Jehová designa como sus testigos, es decir, como testigos de Jehová, es al grupo de personas en esta tierra que deben pregonar que fuera de Jehová no hay Dios. Y que ni antes ni después de él fue formado Dios alguno. Y precisamente una de las doctrinas que más enfatizan quienes se autoasignaron este nombre, testigos de Jehová, es precisamente que después de Jehová fue formado, creado, hecho otro Dios menor, llamado Jesucristo. ¿No es esto un atropello de los más bruscos y osados a las Escrituras?
Pero continuemos con nuestro estudio, que eso lo veremos en otras series. Pero se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.